Y el que quieren helados, que vengan al heladero abajo, ¿ya? Voy a invitarle. Los que quieran, ¿ya? Para todos. Son 30, me han dicho, ¿no? Son 30, me han dicho. Sí, somos 32, ya. Pero para usted le bailamos todavía para que nos... Ya, chévere, bien. Genial. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Quiero compartirles algo nuevo, algo diferente. Hemos viajado 3-4 horas desde Huariancash con dirección a San Luis Chacas, a este pueblo, Chinchurrajra, porque se está celebrando el aniversario de este importante santo Miguelito de Chinchurrajra. Vienen gente de todas partes, toda la carretera está llenecito de carros. Se dice que este santo es de mucha devoción, es decir, te cumple tus oraciones, tus plegarias, y por eso mucha gente viene. Es la primera vez que vengo, va a ser una tremenda fiesta, bailes, misa, el negocio de todo tipo, vienen de todas partes, ¿eh? Imagínense que nosotros hemos venido 4 o 5 horas en carretera y en los pueblos de alrededor. Se ubica exactamente de Chacas, unos 15 minutos tal vez, y de San Luis, unos 20 minutos, ambas provincias de la región Ancash en Perú. Hoy es día central, de hecho, ayer en la noche ha habido castillo, baile, por eso se ve un poco como todo peruano, pues dejamos todo tirado, ¿no? Y hoy, día central, misa, recién está llegando la gente. Vamos a entrar a la iglesia. San Miguel Arcángel, bastante devoto, dice. Sí, sí, viene de lejos, de Guaralba. Nosotros venimos desde Huari, 5 horas. De Guaral. ¿Tú no vienes de Guaral? Desde ayer ha venido viajando. Sí. Mucha gente viene así de lejos, sí, ¿no? De lejos, sí. ¿Cuánto está este de acá? 10 soles. 10, para carro, ¿no? Sí, carro. Bueno. Este está bonito. Justamente ese es el santo. Vamos a ver si compramos. A ver. Este de acá, el Miguelito. Escucho venir danzantes, bailarinas, así que vamos a darle alcance. De hecho, hay como 20 o 15 grupos de danzas. ¿Cómo se llaman esos danzantes, amigo? Buenos días. ¿Cómo se llaman esos danzantes? ¿Cómo se llama? Shaksha. Shaksha. Bonito, ¿no? Vienen de cada pueblo, amigos, y cada pueblo tiene su costumbre, su tradición, su música. Se venía también otro grupo por allá. Vamos a ir viendo, amigos, y compartirles de esta tradición
religiosa. De uno de los santos con más devoto aquí en región Ancash, con Chucos. Antirruna son estos bailarines. Acá ya llegó otro grupo, amigos. Danzantes vestidos de azul. Ya viene llegando más gente, amigos, a esta tradición fiesta de San Miguelito de Chinchurrajra. Vamos a conocer un poco su historia. A mediados del siglo XIX, un poblador del pueblo de Chinya llamado José García se encontraba por la quebrada de Huacrachuco en el departamento de Huánuco. Con el fin de comercializar, este señor hace un trueque, un cambio con 3-4 cargas de ollas de barro y le da a cambio a este santo. Este señor se lo trae a esta zona de Ancash. Y más tarde se establece en este pueblo Chinchurrajra, que hay como 3, 4, 5 casas nada más, un caserío que pertenece al distrito de Acochaca, provincia de Asunción, Chacas. Cada 29 de septiembre, amigos, tremenda fiesta, mucha gente con fervor, con bastante alegría y devoción, ¿no? Porque este santo le cumple sus deseos y le ayuda en su vida diaria. Así que, amigos, le estamos compartiendo un poco de esta fiesta religiosa. ¡Cuidado! ¡Ey! Pucha, ha caído una piedra. Es un santo muy, muy, muy fuerte, con bastante energía para tu bienestar, para tu salud, para tu trabajo, para todo. Así que, amigos, gracias por acompañarnos y vamos a seguir viendo nosotros. Siempre serás mía, otro grupo de bailarines. Y serán tus ojos, y serán tus labios los que me engañan, y serán de él, y serán de él.
Se ve bastante bueno tu helado, ¿sá? Es de Carvaz, papi, rey del sabor. ¿Carvaz? Sí, Carvaz, hermosura, Carvaz borrachera. Carvaz dulzura. Carvaz dulzura, yunga y hermosura. A ver, vamos a probar entonces. Claro. ¿Tienes de chirimoya o no? Tengo maní, fresa, cacao y lucma hoy día. Ya, lucma y maní mezclado, ver, combinado. Ya, para que pruebes. Ya, ¿siempre sí vienes? Sí, siempre todos los años vengo, sí. Ajá, ¿cuánto es? 2 soles, cóbrete. 2 soles, sí. Algo barato nomás, ¿no? Nada más. Ya, gracias. Se ve bueno. Claro, pruébalo, pruébalo. De Carvaz dice, ¿no? Carvaz. Carvaz. Sí, a la vuelta. Sí, 2 horas de acá. ¿Está de fiesta Carvaz? Carvaz. Carvaz, ¿no? Mañana, hoy día es mañana es la verbena de la octava, el domingo es día central. ¿Está bueno la fiesta? Sí. Ya iremos por ahí entonces. Gracias, muchas amigo. Gracias, les esperamos, gracias. Llegó otro grupo de negritos. Ya veo 2 o 3 grupos negritos. Todo por San Miguelito, ¿eh? Llegó otro grupo, amigos, pero con el mismo atuendo, ya veo como 3 grupos de bailarines. Obviamente diferentes personajes, por el mismo estilo y el atuendo también, ¿no? O sea, la vestimenta. ¿Qué baile es este, amigo, sabes? Huanca. Huanca. Sí. Hay varios, ¿no? 3 o 4 grupos ya vuelven. Huanca. Amigos, como la mayoría de acá son estudiantes, son chicos, vamos a invitarle helados a todos los que quieran. Son como 30 y vamos a invitarle. Está 2 soles, muy bueno. ¿Quién es el cabecilla del grupo? El que quieren helados, que vengan al heladero abajo, ¿ya? Voy a invitarle. Los que quieran, ¿ya? Para todos, son 30 me han dicho, ¿no? Son 30 me han dicho. Sí, somos 32, ya. Pero para usted le bailamos todavía para que nos... Ya, chévere, genial. Así que, amigos, la mayoría de esos danzantes son chicos estudiantes y vamos a invitarle helados. Están muy felices, nos va a bailar. Ya está, 30 helados. Ahorita están viniendo los chicos, van a meter su baile y vamos a invitarle, ¿ya? Ya, papi. Ajá. Ya, te voy a pegar 60, ¿ya? Para 30 helados. Me han dicho que son 30. Chequeme. Ya. Ya, dale, dale. Dicho que vamos a bailar guay, ¿no? Así que estamos esperando que pase la banda. ¡Ah!
Arca, pues sí, me va yendo ya para allá. 30 he pagado, ¿cuántos son? ¿Ah? 30 he pagado, ¿cuántos son? 32, 36 son. Ya, pide nomás, 6 más voy a pagar. Reciban su lado. Tremendo baile que me he metido, amigos. Y aquí siguen llegando más grupos de danzantes. Que son los típicos danzas. En mi zona, en Huari, también es tipo así, ¿no? Huari danza. Y otro grupo por ahí bailando. Hay como 20, 30 grupos aquí. Este me gustó. La vestimenta. Sí, cremolada, sí. Carguacino. Carguacino. Se ve bueno también. Sí, ya. Gracias. Sí, gracias. Ya. Este es regalo, ¿no? Claro, sí. Ay, ya, más, ya, sí, gracias. Gracias. Ya, chévere. Algo de lechuga ahí, ¿eh? Como 20, 30 grupos bailando en toda la plaza. No hay espacio en la plaza. Miren a dónde han venido los bailarines de este grupo. Se llenó la plaza, ¿eh? Ya no hay espacio. Otro grupo por acá, amigos. Se llenó, ¿eh?
disculpas. Llenó gente por todos lados, ¿eh? La plaza está llenecito de bailarines, aún siguen en procesión, así que amigos, muy muy bueno, tienen que visitar este santo, Miguelito. Espero que les haya gustado, ya nos vemos en un próximo video, chau chau.